¿Qué tal estáis? Bueno, hoy grabo vlog. Llevaba muchísimo tiempo para mí sin grabar vlog, porque muchísimo tiempo es menos de dos semanas por ahí, pero pues yo intento grabar muchísimos vlogs porque sé que os encantan y a mí también me encanta grabarlos. Pero bueno, ya sabéis que estoy con exámenes finales. Hoy es martes 1 de junio, o sea, se viene el mes, porque es el mes del agobio de los exámenes finales y tal, pero bueno. Me apetecía volver a grabar y coger la cámara y llevaros conmigo en mis días. Quería grabar más días conmigo, voy a seguir grabando, o sea, mañana grabaré y tal, pero vosotros vais a tener solamente un día conmigo, que es lo que voy a grabar hoy, porque mañana es miércoles y tengo que publicar vídeo. Así que bueno, grabaré más esta semana, pero os lo iré enseñando porque quiero hacer el cambio de armario. Pero hoy no me va a dar tiempo porque tengo programadas otras cosas y el cambio de armario para mí es dedicarle por lo menos medio día. Así que nada, eso, grabaré más esta semana, hoy vais a ver un día conmigo y ya iréis viendo el resto de días pues en otros vlogs. He ido a ducharme porque acabo de terminar de hacer yoga. Además, estoy haciendo ahora, que os lo quería decir, estoy probando otro tipo de yoga también, porque hay muchísimos, y me habéis recomendado, una de vosotras me lo recomendó por Instagram. Algunas me recomendasteis también a esta chica, pero esta exactamente me habló para decirme que me recomendaba muchísimo a esta chica, y es Elena Malova, creo que se llama. Y he empezado a hacer como power yoga, que es como más, el que yo hacía antes era como más de relajación, para empezar el día con energía, más flexibilidad y relax. Y el que estoy haciendo ahora es como power yoga, que es como para todo, es como más movido, ¿sabéis lo que os digo? Para fortalecer, y es no tan tranquilo, sino más ejercicio, ¿no? Y bueno, pues he ido a ducharme y justamente han cortado el agua porque está habiendo problemas con las tuberías o el agua, no sé qué, y la han cortado. Así que ha hablado el chico, nos ha dicho que media hora, que más de media hora no tarda en volver a abrirla. Mientras tanto, voy a hacer mi journaling, que por cierto, he tenido que cambiar ya de libreta porque la otra la he gastado. Así que voy a empezar con esta justo hoy, que estaba apurando la otra para empezar ya aquí junio. Y esta es la que me mandaron de Yes Style, que me parece buenísima. Así que nada, voy a empezar con el journaling y espero que cuando termine pueda meterme en la ducha, porque no me gusta nada estar así. Bueno, pues sigue sin haber agua, así que me voy a hacer el calendario del mes de junio, de los exámenes, entregas, etcétera, para tenerlo todo así a la vista, porque hoy es día 1, justo toca eso. Que en realidad yo lo tenía así como en sucio, pero prefiero hacérmelo así bonito. Y bueno, en realidad lo voy a hacer en una plantilla de horario que saqué de Pinterest, de papeleriaparaimprimir.com. Y lo voy a hacer aquí porque mi padre le dije que si me podía imprimir 4, creo que era, para los cuatrimestres, y se le fue la mano y me hizo miles de copias. Así que obviamente lo voy a usar, no lo voy a tirar, y lo voy a hacer como si fuese pues el calendario de junio, porque me sirve perfectísimamente. Bueno, amores, mirad cómo se me plantea el mes. O sea, estamos a día 1, mañana tengo que entregar esto, que ya en realidad ya lo tengo. Tengo la exposición del informe de investigación 2.
El jueves tengo que entregar el informe de creación y a partir de la semana que viene ya empiezo con los exámenes. El día 9 tengo el de creación de empresas, el día 14 tengo el de comercio, el 17 el de investigación, si no apruebo por parciales, porque esta todavía necesito que me den la nota, pero he hecho ya los dos parciales y si apruebo no tengo que ir al examen final, pero bueno, lo tengo ahí apuntado por si acaso, espero que no tenga que ir. Luego tengo el examen de inglés, al día siguiente de investigación, o sea que me vendría muy bien tenerla aprobada, que yo creo que sí, pero no lo sé. Y el 24 ya tendría una optativa que es cualitativa, igual que inglés, que son las dos optativas. Y el final, uy, me llaman. Me han llamado para entregar un paquete. Os sigo enseñando que ya me quedaba el último examen. Bueno, pues el último examen es este de aquí, que lo tengo el día 30 de junio. Yo sé que hay gente que termina a mediados de junio, pero es que este examen, o sea, en realidad el mío es el 24, el último. Pero este examen es en una extraordinaria que la tengo de primero y me la tengo que quitar ya sí o sí, porque estoy terminando tercero ya y me la quiero quitar del medio. Y bueno, el día 1 lo he puesto ahí porque mi cumpleaños el día 1 de julio y lo quería poner para animarme un poquito después de ver este mes y listo. Pues parece que el agua ni viene ni va a venir, así que he pensado en, como tengo mil ganas de ducharme y no voy a hacer otra cosa mientras que viene el agua, porque soy así, no puedo, voy a hacer esto, porque sé que tengo mil ganas de hacerlo y al final este mes me quedan pocos días así de menos estrés, por así decirlo, porque lo veo ya estar a tope, así que me apetece hacer esto. ¿Esto qué es? Es un kit que me compré en Stradivarius, que yo os enseñé en un haul, que viene como para pintar un cuadro, por así decirlo, ¿vale? Como un lienzo. Bueno, no es lienzo porque es una cartulina, ¿vale? Con un grosor, pero bueno, que me apetece un montón, que yo no he pintado en mi vida, que esto va a ser principiante nivel 10 años. Mi sobrina dibuja y pinta súper bien. Esto ya viene el dibujo hecho, simplemente tengo que pintarlo, pero no sé, es una cosa que me llama mucho la atención, hay muchísima gente que lo hace y que les relaja muchísimo, así que, ¿por qué no? Probar cosas nuevas y voy a ver qué tal queda, porque la verdad es que me gustó muchísimo el dibujo así como del jarrón y por eso lo cogí. Así que si me gusta, una cosa más en la vida que tengo pendiente. Amores, esto es lo que venía en el kit, estas acuarelas de aquí con sus pinceles, que obviamente son tres pinceles, no vienen más. Pero bueno, está bien. Viene numerado, ¿vale? Quedaros con eso porque ahora os lo voy a enseñar. Este es como una imagen impresa de cómo sería el cuadro, cómo quedaría. Me parece precioso. Y bueno, viene esto que es como una cartulina. Tiene como un grosor, ¿veis? Es como dura. Y aquí es donde tengo que pintarlo. Y me viene un folio que es este de aquí. A ver si puedo cogerlo. Que pone los números, o sea, lo que os digo, principiante total, cómo hay que ir dibujándolo. Bueno, pues ya tengo preparada aquí la mesita, así que me voy a poner a ello. Start to bloom just like me and you, and I feel a change. Letting a light shine in, my patience wearing. And it's something.
¿sabes? Llevo una hora haciéndolo, ya os contaré mis impresiones. Lo único que puedo decir por ahora es que me parece muy mal que solo haya tres pinceles porque, en fin, me cuesta muchísimo porque no son tan finos, hay pinceles mucho más finos, pero bueno. No lo voy a terminar hoy, aunque ya he hecho todo el fondo, todas las hojas verdes. Me falta lo que es el jarrón y las margaritas, creo. Y nada, que igualmente lo vais a ver cómo lo termino y todo, porque mañana voy a seguir grabando, aunque sea para otro vlog, así que lo iréis viendo. Igualmente tampoco es que sea... En fin, creo que esto es un insulto para quien sepa pintar, pero bueno, por algo hay que empezar. Si no, ¿cómo se dieron cuenta de que les gustaba? En fin, me está gustando porque sí que es verdad que relaja muchísimo. No esperaba que me fuese a relajar de verdad, o sea, pensaba que iba a estar ahí como... Pero no, me gusta, la verdad, me gusta mucho. Lo que sí es que es verdad que la parte de la pintura a mí lo que siempre me ha llamado la atención es lo que es la creatividad, o sea, que tú puedas hacer tu propio dibujo, porque a mí pintar, en fin, al final pues la mayoría sabemos pintar, aunque cueste más, tengas que tener cuidado, la precisión y todo eso, pero lo que más me gusta de, de lo que es la pintura y tal es el dibujo en sí. Ser creativo y hacer cosas abstractas o paisajes o cosas de esas, pero bueno, poco a poco, a lo mejor, quién sabe. Y nada, me voy a duchar que ya ha venido el agua y me voy a comer. Bueno, acabo de salir de la ducha y mirad, ya me ha llegado, os juro que me muero de la ilusión. He hablado con la marca antes de que me llegase el paquete porque me ha llamado el repartidor y ya sabía que me iba a llegar esto, porque me pasaron el número de seguimiento y todo eso, ya sabéis, es una colaboración. Y me ha dicho que sí, que lo puedo enseñar también en este vídeo, aparte de, del otro, porque obviamente quiero estar un tiempo probándolo, mínimo, no sé, a lo mejor una semana o así. Y ya os explicaré cómo lo voy utilizando y todo, pero bueno, no voy a hacer más hype, os lo enseño. Mirad, amores, este es el reloj, lo tengo aquí cargando porque pone que antes de usarlo tiene que estar cargando 2 o 3 horas. Me parece súper bonito, súper elegante. Esto es una pegatina que tiene ahora mismo puesta. Y bueno, mirad, se carga así, con carga magnética. Y la parte de atrás, esto de aquí, tiene un sensor para medir la frecuencia cardíaca, respiratoria, bueno, mil cosas que ya os iré... Eso, amores, que se me ha cortado, que ya os iré contando más adelante cuando lo vaya probando. Y me voy a poner a leer las instrucciones. Bueno, amores, me he descargado la aplicación. Aquí salen todos los relojes que tienen. El mío es el TicWatch GTH. Y bueno, lo tenéis aquí para que sabéis exactamente. Y bueno, vamos a iniciar. Y aquí estoy personalizando el reloj para poner el fondo y tal bonito. Y bueno, amores, eso sería todo. No os voy a enseñar más porque quiero probarlo, estar al menos unos días probándolo. Y luego contaros pues todas las funciones que tiene, que es una barbaridad. Mi madre lo acaba de ver y me ha dicho, María, regálame uno. La semana que viene es su cumple y creo sinceramente que se lo voy a regalar porque me parece un regalazo, sé que ella lo necesita. Por cierto, se acaba de poner el fondo, mira, estaba cargándose. Ay, no lo vais a ver bien. A ver. No, ahora lo enseño bien. Bueno,
Que eso, que se lo voy a regalar a mi madre, creo, porque está súper bien de precio. Voy a dejar igualmente los enlaces en este vídeo, aunque no sea en este vídeo en el que os voy a hablar en concreto. Cuando ya lo pruebe, pues lo contaré mejor. Y para todo lo que lo uso, que igualmente lo voy a tener siempre, porque es hasta, o sea, se puede mojar, o sea, resistente al agua, súper bien. Y eso, ahora vamos a seguir con el día. Vale, a ver si lo veis ahora. Mirad qué bonito. Me parece que ha quedado preciosísimo, o sea, brutal. Es que le he subido el brillo, entonces, vale, ahora. Mirad qué bonito el fondo. Bueno, amores, pues ya he comido y me voy a poner a... En realidad voy a seguir, porque me apetece muchísimo. Y es que sé que me quedan muy pocos días de poder hacer cosas fuera de lo que es estudiar, así que me voy a poner un poquito. Y a las 5 o así ya empiezo a hacer cosas pendientes. Bueno, amores, 5:30 de la tarde, así que ya lo voy a dejar por hoy. Os voy a enseñar cómo ha quedado aquí a la luz mejor, mirad. Así. He de decir cositas. Lo primero, me he quedado súper corta del rosa del fondo, mirad. O sea, súper mal. Es verdad que son muy chiquititos y obviamente pues todo el fondo pues me he quedado un poco corta. Pero bueno, he llegado. Nada más que me quedaría... Así de pintar entero el jarrón, lo que es el jarrón y los puntitos, que está aquí para que lo veáis mejor y os vayáis guiando. Pero no sé cómo lo voy a hacer, a lo mejor no lo pinto de ese rosa y hago una mezcla o algo. Bueno, en fin, estoy contenta para hacer mi primer dibujo, tengo mucho que retocar. Esto es pues por encima, obviamente hay muchas cosas que tendré que ir retocando y tal. Pero bueno, me alegro de haberme dado este tiempecito para mí, este ratito de paz. Y tenía muchas ganas de empezar algo así nuevo y cambiar un poco para distraerme. Así que en fin, ya lo dejamos y empezamos con la uni. Cierto, amores, que se me ha olvidado decirlo. La pintura se seca en 0, o sea, una maravilla. Porque una de las cosas que más miedo me daba es que a lo mejor después de terminar de pintar las hojitas o lo que sea, poner la mano encima para pintar otra cosa... y estropearlo, y la verdad es que se seca hiper rápido. Bueno, amores, son las 8:10 y la verdad es que estoy agotada, más que nada porque esta asignatura en sí me agota. Mañana tengo un parcial, que sería el segundo parcial de esta asignatura, que es estructura, no es la de investigación, que ya os he dicho que nos falta solamente la nota, sino otra, que tenemos que llegar al examen final igualmente, y los parciales valen un 50%, y en el primero saqué súper mala nota en los dos. O sea, había una parte teórica y una parte práctica. En la parte teórica saqué un 4 y pico, y en la práctica un 3. Pero vaya, no es como excusa, pero es que aprobó muy poca gente. Y la asignatura es una asignatura muy subjetiva, por así decirlo. Entonces tampoco se han explicado muy bien y no sabemos literalmente lo que quiere que le pongamos en el examen. Ni sabemos buscarlo en el trade map, ni sabemos comentarlo. En fin, que yo ya había decidido que esta asignatura pues igualmente me iba a presentar mañana para ver cómo era el examen y tal. Y por subir un poco de nota, porque al final eso es un 50% de evaluación continua. Pero ya había decidido que me iba a machacar para el examen final para sacar buena nota. Que igualmente estoy a la espera de ver si puedo ir al 100%, porque prefiero ir al 100% al final y no quedarme con esta nota de evaluación continua. En fin, que yo ya había pasado el examen de mañana y al final me he puesto un rato con mi amiga Ana para ver si lo sacábamos, pero me ha agobiado muchísimo, nos hemos tirado un montón de horas para al final no tener ni la mitad de la estructura del examen, así que en fin, ya lo voy a dejar. Sinceramente es que prefiero esforzarme en asignaturas
en otras asignaturas que en esta, que es que sé que ya es imposible. O sea, ahora mismo es imposible que me quite esta asignatura. Entonces, pues eso, prefiero guardar esas fuerzas y esas energías para otras asignaturas. Para el resto, vaya, porque esta es la única que me está jodiendo un poquito el cuatrimestre. Lo siento, pero es que es así. Y nada, me voy a poner ahora a contestar unos cuantos mails y poco más, sinceramente, que tampoco ahora en esta época poco tengo que enseñaros aparte de esto. Porque tenía que entregar mañana, me había puesto para mañana, en realidad es para el jueves, pero siempre que tengo que entregar algo me lo pongo el día de antes por si acaso. Tenía que entregar las dos exposiciones de inglés que os conté que tuve que ir a la universidad a hacerlas y tal presencialmente. Bueno, pues nos ha pedido que se lo subiésemos tanto el PDF como un audio de cada alumno, porque eso era un grupo, eran tres personas haciendo su parte. Entonces me he tenido que grabar haciendo las dos exposiciones y mandárselo. Y nada, eso ya me lo quito de en medio. Por cierto, ya se ha hecho casi de noche, ya he tenido que encender la luz y todo. Y tengo muchísima hambre, creo que voy a cenar ya y luego me pongo a recoger el cuarto, lo tengo un poco caótico. Oli, al día siguiente, amores, estaba aquí terminando de editar el vlog para publicarlo ya y me acabo de dar cuenta de que no hubo despedida, o sea, terminé de cenar y me subí aquí al ordenador, me puse a hacerme como preguntas y tal tipo de que podían caer en el examen de hoy y nada, ya he hecho el examen y todo esta mañana y ya veremos qué tal. Ya os conté que tampoco tenía mucha esperanza en este examen. En el resto sí, la verdad, pero bueno, siempre hay algunas asignaturas que se te cruzan, ¿no? Ánimo a todos los que estéis ahora con exámenes y tal, que yo empiezo la semana que viene y, en fin, que eso, que no me quiero enrollar mucho, que mil gracias por ver el vlog hasta aquí, que os leo por comentarios como siempre. Me han cortado, amores, que al final no sé si voy a seguir grabando vlog hoy para subiroslo otro día y tal. O sea, obviamente voy a grabar más vlogs, pero no sé si voy a seguir hoy porque hoy lo que tengo que hacer es estar todo el día delante del ordenador. Tengo que empezar a estudiar para la semana que viene y tal, y va a ser un día súper poco interesante. Además, también tengo que grabar un vídeo, o sea, que en realidad no os voy a poder enseñar mucha cosa. Así que bueno, igualmente tendréis vlog porque todas las semanas o casi todas las semanas tenéis vlog en el canal. Y listo, que no me enrollo más, que os quiero mucho y que nos vemos muy prontito con un nuevo vídeo. Chao.